clave para el uso del hospital, tanto mascarilla, guantes, lentes, bata, alcohol, cloro, se trata de desinfectar, agua. Esto es un normativo que traemos fruto de las peticiones que hemos hecho sobre estos órganos de desarrollo a las empresas amigas, el grupo RISEC, PHD, en este caso del grupo RISEC, y lo viene a entregar Telenor. Directora del hospital Mario Fernández Mena, de unas mercancías, de unos productos para este tiempo de epidemia que envían las empresas del grupo RISEC para paliar un poco las necesidades que tenemos en términos de medicamentos, mascarillas, guantes y otro tipo de insumos que están detallados en esta hoja. Esta entrega se hace en nombre del Consejo Regional de Desarrollo y de la Comisión Empresarial que preside, a los hermanos que a través de Telenor llegan a los diferentes centros de la ciudad, de la provincia y de la región nordeste. Entonces, esta entrega, esta tarde haremos entrega al Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista del Valle y de otros materiales también que están en los compañeros que tenemos aquí, también a la Fortaleza Duarte y además al Instituto de Seguro Social. El hospital La Bandier. Luego vendrán para la policía y para otros centros. Hemos entregado en Nagua, en Pimentel, en Tenares, Salcedo, al hospital San Vicente de Paúl, hemos entregado a la clínica, a los centros médicos privados del siglo XXI, al centro infantil, EB, y también al Centro Médico Nacional. Dentro de las entregas que estamos haciendo también hemos entregado en Cotuí, dentro de estas ayudas que mandan el CRISEC y también el VHD. Esperamos que otros empresarios se motiven para que juntos apliquemos lo que dice la UNICEF, Naciones Unidas, que es solamente la solidaridad lo que hará posible que podamos derrotar al coronavirus. Al coronel Barrera, comandante de la plaza local de la Fortaleza Duarte, utensilios médicos para proteger al personal, mascarillas, guantes, agua, varias, todo está detallado aquí en la nota, para que con esto podamos ayudar un poquito a resolver el tema de la pandemia que nos afecta. Con eso puedan proteger a su personal y al personal de los internos que tienen. Entonces, justamente lo que buscamos es que San Francisco, la región, la provincia de Duarte, la región, esta pandemia pueda ser controlada. Para lo que pedimos la colaboración del pueblo, usando la mascarilla, guardando la distancia y respetando el toque de queda. Que no haya que llevar a nadie preso, no se llevan preso porque viola el toque de queda. Esta es una entrega que se hace, gestionada por el Consejo Regional de Desarrollo, a través de la comisión empresarial que presiden Héctor José RISEC y Samir RISEC, y que en San Francisco la entrega la hace Telenor, acompañado de Cucho, que es personal del RISEC acá. Este donativo se ha usado con el sentido con que lo estamos entregando, sabemos que así será, porque estamos
en un recinto militar donde se lleva las normas correctamente. Y salgamos pronto de esta pandemia. ¿General? Nada, a nombre del señor ministro de Defensa, teniente general, durante amigo Paulino Ken, y del comandante general del ejército, mayor general Estanislao Bonet de Ganado, en nombre de todos los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, porque no, estamos muy agradecidos por esta donación. Tenga seguro de que nosotros le vamos a dar buen uso. El personal nuestro va a hacer el servicio que tenemos encomendado con la protección que usted nos está entregando, con los guantes, las mascarillas, le vamos a dar buen uso al agua también y a todos los demás componentes de la donación que usted ha tenido a bien entregar. Hay cloro, gel de baja, gel para las manos, desinfectantes, hay otros.